Un saludo cordial para toda la comunidad de Pueblo Rico. Nos encontramos hoy en su programa Guardianes de la Salud. Estamos en la comunidad de Quemberdet, en compañía de nuestro gobernador y cabildo mayor, Juan de Dios. El día de hoy tenemos un programa muy enriquecedor para toda nuestra comunidad. Bueno, gobernador, cuénteme, ¿cómo ha estado? ¿Cómo van sus cosas? Quiero que le dé un saludo a la comunidad de Pueblo Rico. En este momento el resguardo está súper bien en cuanto no casos de coronavirus, y además estamos guardiados por medio de guardias indígenas en resguardo. Perfecto, gobernador. Bueno, gobernador, yo quiero que nos cuente cuál es su función y cuál es su rol como gobernador mayor en esta comunidad. Bueno, como función del cabildo mayor lo tenemos muy mandatado por la asamblea indígena del pueblo catío. Mi rol es de acompañar, vigilar y gestionar para las comunidades indígenas. Y como función es cumplir el derecho y el deber del pueblo indígena, del resguardo y todo caudillo. Muy bien, gobernador. Gobernador, cuéntenos cuántas comunidades hacen parte de este resguardo. Hay 13 comunidades indígenas que está conformado por gobernadores menores y son vigiladores y custodiadores de la comunidad, de tanto de niños, adolescentes, mayores y tanto la idea que están en generación que se están viviendo en la comunidad. Muy bien, gobernador. Yo quisiera que nos contara acerca de cuáles son las mayores dificultades que se presentan en esta comunidad a nivel de dificultades económicas, dificultades sociales, dificultades en cuanto al tema de la salud. Yo quiero que nos cuente acerca de cuáles son esas dificultades primarias que usted ha logrado identificar desde su rol. Bueno, de mi perspectiva, conocimiento como autoridad, como gobernador mayor, las grandes dificultades que tenemos, que hemos venido viendo, es la desnutrición en cuanto a salud, de lo que salió la sentencia 187, eso me preocupa. Y hoy estamos mirando qué posibilidades vamos a tener para que esto baje lo que hemos sumado de una estadística que la población indígena es más vulnerado de nuestra niñez. Y la dificultad en cuanto a la salud es muchísima. He peleado, he reclamado mucho el puesto salud de Humaquera, que está sin nombre, que está sin número de identificación. Y hoy quiero que eso nos legalice más urgente, porque nosotros también podemos tener una defensa con este coronavirus, que podemos hacerlo también una práctica que donde podemos mermar o algo que no haya casos. Hablemos también de la educación indígena. Claro. Hemos luchado desde 2014 hasta hoy, no se ha creado. Hoy escuchamos apenas como centro educativo. Ojalá de aquí a un año sea institución. Y esta educación que haya unos 50% de nuestra cosmovisión indígena y 50% de la cosmovisión occidental. ¿Qué quiere decir eso? Eso nosotros no. En Risaralda no somos solo. Somos un país pluriétnico y multicultural que queremos también que conozcan el mundo indígena parte y parte. Y así haremos la equidad, paz en Colombia. Muy bien, gobernador. Yo he visto que y he sido conocedora de su gran proceso, de cómo usted ha sabido liderar y llevar estos procesos, estos procesos en nuestra comunidad y en la comunidad indígena. Yo quisiera que nos contara qué estrategias se han implementado acá en la comunidad para prevenir el COVID-19. Bueno, primera estrategia que hemos mirado para enfrentar o confrontar el coronavirus, primeramente no salir tanto los pueblos indígenas hacia las ciudades donde hay casos. Muy bien. Y no ingresar los compañeros que son de Pereira, digamos donde hay casos de diferentes ciudades. Y los compañeros que se encuentran en diferentes ciudades, no retornarle todavía hasta un año entero, porque el resguardo indígena ya se restringió un año, es decir, hasta el 31 de diciembre 2020. Y en 2021 ya haremos qué posibilidades vamos a recibir nuestros compañeros para que no hagamos un caso aquí en resguardo.
porque resguardo directamente, hablemos, es mayor vulnerabilidad que hay, porque no hay hospitales, no hay clínica y además no hay medicina occidental como podemos curar. Y por eso nosotros restringimos un año entero. Claro que sí, muy bien, muy buena estrategia, gobernador, déjeme felicitarlo. Yo sí quisiera saber qué tan importante y cómo se ha incluido la medicina ancestral de parte de los Jaibana que hay aquí en la comunidad. ¿Cuántos Jaibana hay aquí en la comunidad? ¿Cómo hacen ellos parte de este proceso? Aquí en la comunidad Ken Verde hay dos Jaibana y dos yerbateros. Y a nivel del resguardo hay 25 Jaibana. ¿Sí? Y hay, también hay yerbateros. Bueno, la medicina tradicional es sumamente muy importante. Hoy, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, cuando hay síntomas, vayan al yerbatero para que pidan una bebida amargas, para que con eso pueden hacer la defensa. Nunca sabemos que si puede llegar por el aire, nunca no si sabemos que si puede llegar en la comida, nunca no si sabemos que se puede llegar por un compañero que tuvieron allá en donde hay casos, nunca saben. Por eso hemos dicho, acúdase en donde Jaibaná, donde yerbatero, porque si acudimos más al hospital, porque en hospital hay casos, allá puede contagiar y puede traerle al resguardo. Por eso que ahora más o menos hemos cuadrado que los yerbateros tengan de posibilidad de hacer algo de bebidas amargas, que se puede hacer una defensa. Muy bien, gobernador. Dicho esto, nos vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con el gobernador. Desde la comunidad de Ken Verde, estuvimos realizando la actividad de COVID-19, acompañamiento psicosocial con todos los estudiantes de esta hermosa comunidad y continuamos trabajando a beneficio de todos. Profesor Alirio, quiero preguntarle qué tal le pareció la actividad de cartografía social que se acaba de realizar con su grupo. Muy buenos días, mi nombre es Alirio Arce, pues soy docente del Colegio de Chidataqueras. De verdad, pues primero que todo, bienvenida a la comunidad, a la institución. Pues me pareció la actividad de jornada en este momento con el estudiante, pues muy, muy excelente y muy bonito, ¿no? Pero la idea es que yo pienso, pues ahí nuestro estudiante, es bueno también que identifiquen a su resguardo, a su localidad de donde viven o cómo es ubicado él como el estudiante, ¿no? Me cuenta usted de que no están recibiendo la alimentación que recibían antes por motivo del COVID. ¿No la están recibiendo? Sí, por el motivo no se puede recibir en este momento. Y nosotros queremos que se pueda reactivar esa alimentación a los estudiantes, porque nosotros ya continuamos el trabajo de nuevamente. Queremos que se reactive esa alimentación de los estudiantes. ¿Qué se le garantizaba a los estudiantes antes? ¿Refrigerio o almuerzo? Pero primero se garantizaba el almuerzo. Ah, bueno, listo. Entonces la idea es volver a recibir la ayuda para que los niños y las niñas que vienen a recibir clase, que vienen de veredas lejanas, pues puedan garantizarle la alimentación durante la jornada escolar. Sí, doctor, entonces le esperemos su apoyo, de verdad, pues, a ver, esperemos a sus colaboraciones, de verdadmente, aquí son de verdad muy prioritariamente necesario del estudiante. Sí, muchas gracias. Bueno, profesor, muchas gracias a usted por recibirnos. Bueno, nosotros como auxiliar de enfermería de la Dirección Local de Salud del municipio Pueblo Rico Risaralda, estuvimos en una comunidad indígena, la comunidad Ken Verde, el resguardo Ojito de Ocabo, hablando sobre el tema de prevención, cómo se debe prevenir contra la enfermedad de COVID-19 dentro de las comunidades indígenas y también el manejo de las basuras para reciclarnos dentro de las comunidades indígenas. Mi nombre es Magda Rodríguez y soy técnico ambiental de la Alcaldía Pueblo Rico Risaralda. En el día de hoy nos encontramos en la comunidad de Ken Verde del municipio Pueblo Rico Risaralda realizando unas actividades didácticas en el cual implementamos un tanque donde allí lo llenamos con cloro y agua para el lavado de manos, donde los chicos se van a lavar sus manitos antes de ingresar al área de clase y finalizando, con el fin de prevenir
mitigar la propagación del virus coronavirus. También estuvimos en cada aula de clases brindando educación sobre el tema del coronavirus, medidas de salud e higiene ambiental. Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Primero, mójate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Más información en www.minsalud.gov.co, llamando a la línea nacional 018-095-5590 o desde un celular al 192. La salud es de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Luego de ver las actividades y las diferentes estrategias que han implementado el Grupo de Salud Pública, conformado por su grupo psicosocial, su grupo de auxiliar de enfermería y técnica en salud ambiental, como pudimos ver, se han hecho diferentes actividades que van a beneficiar no solamente al resguardo de Quemverde, sino a las comunidades aledañas. Muy bien, volviendo con el gobernador, yo quisiera preguntarle, gobernador, ¿cómo ha sido esta experiencia para usted y para su familia? Bueno, que me llama la experiencia es como más estar más atento en mi familia y para la comunidad como autoridad. Es decir, hoy se cambió totalmente la familia indígena porque la temorización que se va a causar las enfermedades es bastante difícil, es bastante lamentable, porque en el mundo, ya que la pandemia nos está causando la muerte, y eso que la comunidad indígena, a pesar de todo, nos pone como de asustar, de temorizar. Y la familia, de verdad que sí, yo diría que eso hay que hacer caso, más cuidado en la familia. Debemos manejar donde podemos que nosotros, que seamos dignos de todas las enfermedades que se llega, que no se puede que llegue a la comunidad, en la familia. Totalmente ha cambiado. Estar más atento y más cuidado en la familia. Yo exijo a la comunidad indígena, mantengamos al menos algo que se podemos evitar esas enfermedades. Evitar, más no muchas, reunirse en las comunidades más de 100 personas, más de que haya una aglomeración donde puede generar una enfermedad de la gravísima para la población indígena. Muy bien, gobernador. Agradecerle por este espacio, por recibirnos siempre con esa amabilidad en su comunidad. Agradecerle por este espacio, por contarle a la comunidad de Pueblo Rico cómo se vive esta época de pandemia, estas situaciones tan complicadas acá, directamente desde la comunidad. Muchísimas gracias, gobernador. Mucho gusto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y página web de la Alcaldía Municipal. Todos los jueves a las 5 de la tarde, directamente desde su programa Guardianes de la Salud.